Thank you.
¿Cuándo? ¿De quién es el cumpleaños? No está aquí. ¿De nadie? No está aquí, sí, ah, sí. Está en la distancia la persona. Ah, vale, perfecto. Palmi, sois muy guapo en la foto, muy bien. ¿De quién es el cumple? ¿A quién sé? Anís. Ah, moscatel. Una rosquilla. ¿Y cómo se llaman las rosquillas? Por rosquillas. Rosquillas. Pero aunque no tiene nombre rosquilla de santo, no. Nah. Pues a su salud. Esto que es la casa de un danzante, ¿no? Me la llevo para el camino, que si no, no grabo. La copa también te la puedes llevar. Ah, vale. Y sí. Joder, qué rico. Pues no hace loca.
Thank you.
esto, vamos a acabar. ¿Dónde? Sí, hermano. ¿De quién era mi padre? A ver. Rojillo. ¿Eh? Rojillo. Rojillos, pero. ¿Cómo se llamaba? ¿Pero cómo se llamaba? Porque aquí ha habido muchos rojillos. Muchos. El mayor. A ver, ¿de lo rápido que eras tú, de Zapatero Rápido? No, ese era... Rojillo. Era Rojillo, pero era más pequeño, me parece, sí. ¿Y el Faustino? Faustino mayor. ¿Mayor? El mayor. ¿Y el sobrino que está en Madrid? El hijo. ¿Y el... ¿Tú no eres el Faustino, el hijo del Rojillo? ¿Cómo que no? A ver, tú no eres el Faustino, que el hijo del Faustino era amigo de este, toda la vida. Es que yo no soy el Faustino. Hombre, claro que no. Claro que no. Yo soy un hermano de Faustino. ¿Y una chica? Sí, y mi hermana. ¿Tú eres hermano del Faustino? Hombre, claro. ¿El tapicero? El tapicero. ¿El que echaba culos? Claro. ¿Hermano de quién? De Faustino, de mi amigo. ¿Quién es usted? José Salvachúa, para servirle. Ah, mire, pues, si es él, he grabado con el porrón de vino. Sí, con el porrón y abajo. ¿Hermano del Faustino? Yo no tenía hermano. Un hermano y una hermana, por lo visto. Yo sabía que yo creía que solo era una hermana. Eso era pequeño. Yo creo que sí. Sí, se ha quedado. Tiene todo ahí de la calle, es el Faustino, tiene casi todo. De la casa, en la calle de los Huertos, no, la otra. En la, ¿cómo se llama la calle? La Fortaleza, joder. No. Ahora vive ahí. Campaneros. En Campaneros, pero el Faustino vive, tiene la casa en los Huertos. Sí, el padre, pero el hijo. No, el padre era en Campaneros. Se compró la casa del obispo. Claro, ahí tiene una casa. Y tenía la tapicería en Madrid. Claro, eso. Tenía medio madrid. Sí, no hace poco que ha venido. Bueno, medio. Medio madrid tenía. Tenía un solar de la hostia. Tiene Faustino. Faustino, el madre. Y me dijo, tenía la tapicería. Tenía a los chicos trabajando en la zapatería. ¿No? ¿A la zapatería? En la tapicería. No. Su mujer sí le ayudó. Joder, la mujer, y él. Los chicos... Pero era el tapicero, era él. Sí, el tapicero era él. Y el mayor no era el Felipe. De los... No, el mayor era mi padre, Faustino. Felipe era el mayor de Claro. Ese era Fernando, Jesús... Y luego estaba Fernando, que tenía la zapatería del rápido, que se llamaba, en la carretera. Bueno, eso ya no llegó yo tanto. Yo me acuerdo que iban a la plaza y vendían ahí los zapatos. Y el Fernando, me lo encontré una vez repartiendo fotos en una boda, en Zaragoza. Cartero, eso. Luego iba repartiendo fotos. Y la mujer en un pueblo que no tiene nombre, que es Puebla. Puebla. Nombre. ¿Qué no tiene nombre? Claro. ¿Me sirve una copita de mojatel? Que no puedes beber más. Que al final no grabas. Que luego salen las fotos. Que luego no grabas. ¿Llevas ya no sé cuántas? Sí, llevo tres. Una, creo que en su casa. Sí, en mi casa aquí. La primera. Y aquí otras dos. No, aquí una. Pero me la ha dicho, llénamela. Sí. Ay, doble. Sí. Hace 12 años que no bebo gota de alcohol y hoy, pues oye. A ver si te sienta mal luego. No. Ya se lo dirá el Faustino. Bueno. Si es el mayor, te reñirá. Bueno.
Que no me vea, Que no ha venido el José, si no ya te he echado la bronca, que te jodes hoy. Verás, luego te metes al jarrón un poco y ya está. Hoy me he visto de jarrón. Sí, apañado Gracias.